Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, solamente que no hubo un ofrecimiento formal y concreto. Hubo llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp, algunas que otras reuniones, pero ninguna fueron formales. Todas las reuniones que tuvimos formales y con ofrecimientos formales fueron dentro del ámbito de la Dirección de Inspección Laboral. Hablamos, ¿cuál es el balance del paro en cuanto a acatamiento en las diferentes áreas? Y el acatamiento es total. Hoy los trabajadores están disconformes y mucho más en todos estos años de empleado municipal que tenemos, que se vea un aumento por decreto sin el consentimiento de los trabajadores. ¿Molestó eso, la forma, el decreto? Y sí, porque imagínate, hoy vienen y nos imponen un aumento en tres partes, que esto ya todo el año, y mañana se va a levantar el intendente, capaz que mal, como se levantó cuando firmó el decreto, y nos va a querer sacar porque somos los únicos trabajadores por ahí de la provincia que cobramos nuestros 25 y 30 años de servicio, nos pagan un premio por llegar a esos años, y también por decreto lo va a voltear, como también así puede voltear por decreto que cuando los trabajadores municipales fallecen en actividad, pueden tomar nuestros trabajos, nuestras mujeres o nuestros hijos para seguir siendo el sostén de la familia. Esos derechos que tienen los trabajadores por años ganados en la calle, de repente se levantan y con un decreto van a empezar a hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo tomaron la noticia de ayer del aumento de 50 mil pesos para el gobernador, ministro, legisladores? Y depende, si ellos trabajan estaría bien, ¿no? Nosotros, imagínate, trabajamos, limpiamos toda la ciudad y nos quieren dar 9 mil pesos en tres partes. Yo quisiera saber si un ministro cumple horario, si un ministro se expone como se exponen hoy los trabajadores, alzando la basura, limpiando el cordón, haciendo el asfalto, dirigiendo el tránsito. Está bien, todos dicen, no, tenemos un grado de responsabilidad. La responsabilidad pasa primero por cumplir un horario y segundo por demostrar a la sociedad que estoy trabajando. Hoy ellos nos piden a nosotros, la clase de trabajadores, que soportemos la crisis, ¿no? Imagínate, hoy un categoría 1 se lleva un aumento de 9 mil pesos y ellos se llevan 50 mil, un funcionario cobra alrededor de ahora de 150 mil mangos, creo que la crisis no la sienten, ¿no? No la sienten, imagínate, nos dan 9 mil pesos y ¿cuánto nos viene de luz? ¿Cuánto nos cuesta ir a un súper? ¿Cuánto nos cuesta hoy mandar a los hijos a la escuela? Creo que estos tipos están marcando una brecha entre los pobres y los que ganan bien. Porque ya vamos a pasar a eso, ¿no? ¿Cómo sigue el plan de lucha? El paro va a ser por tiempo indeterminado, con asistencia en lugar de trabajo. Vuelvo a repetirlo, estamos dispuestos a sentarlo, pero con un ofrecimiento formal, con una cláusula de revisión, porque ellos ya cerraron el año y esta inflación, me gustaría ver si en esa previsibilidad que ellos tienen, marcan que esta inflación no va a seguir. Si la inflación no sigue, listo, cerraremos un acuerdo anual. Pero hoy, lamentablemente, todos los días van subiendo las cosas, la inflación lo mató y más aún cuando la reservamos a la tercera parte. El plan va a seguir, el paro va a ser hasta que los trabajadores estén conformes con lo que ganan.